7:30 de la mañana acaba de llegar a nuestros estudios el congresista Yehudi Simón, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Yehudi. ¿Cómo está, Ricardo? Nos sorprendió a todos los aficionados al Twitter la cantidad y calidad de información que tuviste el día sábado. Prácticamente fuiste el portador de la primicia de que Salomón Lerner renunciaba, entre otras pepas. ¿Cómo hacías para tener esta información privilegiada? Recordé mi época periodista, seguramente. Bueno, ese ya son secretos... Secretos profesionales. Secretos profesionales. ¿Tu cercanía en la mesa con Abogatá tuvo que ver? No. No, él no sabía nada. Ni Abogatá lo sabía. ¿En serio? ¿Tú sabías más que él? ¿A qué hora te enteraste? Porque yo recuerdo tu Twitter, que fue, por supuesto, sumamente retuiteado, porque la noticia corrió como rayero de pólvora. ¿Podrías contarnos, si no, quién te contó, a qué hora más o menos te enteras de esta crisis? A las 10 de la mañana, más o menos. Muy temprano. Sí, temprano. Y se guarda la información para no caer en lo de García Belaúnde, ¿no? Ha muerto Valentín no muerto. Claro. Entonces ya cuando tenía la confirmación de que esto era irreversible, porque hubo un intento de cambiar las cosas, ¿no? ¿De quién? ¿Quién intentó? La fuerza más progresista del gabinete, ¿no? La fuerza más de del centro izquierda. Pero definitivamente no pasó nada. Ya la suerte estaba echada, y la suerte estaba echada evidentemente después de los sucesos de Cajamarca y el estado de emergencia, por más que se diga que no fue así, ¿no? Cuando dices la fuerza más progresista, cabe adivinar Eguiguren, Mocha García Naranjo, dice que... El propio Salomón Lerner, ¿no? El propio Salomón Lerner. Él intentó, digamos, no terminar de esa manera. Él intentaba de que no se caiga en un gabinete que, si bien es cierto, este era heterogéneo, era demasiado heterogéneo, con declaraciones poco felices y que terminaron dinamitando al propio Salomón Lerner, ¿no es cierto? Trataba de que el nuevo gabinete sea más homogéneo, pero no sea tan a la derecha, ¿no? O sea, mantener un centro. Ayer el nuevo premier nos dijo que la razón principal del cambio ha sido la diversidad de opiniones encontradas que había en los titulares de las distintas carteras, que cada quien se disparaba por su lado. Lo cual es cierto. O sea, yo sí creo que había necesidad de hacer un recambio, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio, por ejemplo, del Ambiente, declaraban diferente, el Ministro de Justicia habló, hay que dialogar con Artemio, y entonces le salió los otros ministerios, en fin, todos los días había contradicciones, por lo tanto había que hacer el cambio, pero el cambio no pasaba por Salomón Lerner, el cambio pasaba por otros. Salomón Lerner creo que fue y es un peruano que tiene muchos valores, muy dialogante, no fanático, que estaba encima de los partidos políticos en función del país, y es lo que nosotros necesitamos en Perú, un primer ministro que apueste por la inversión privada. Es evidente, si no hay inversión privada, este país se cae, pero que además haga inclusión social, y además tenga capacidad de dialogar con unos y con otros. Ahora, necesitaba un gabinete muy firme, muy homogéneo, y un partido mucho más homogéneo también. Ahora, lo que vemos es que, a ojos de todos los observadores, el viraje es un viraje político, es decir, la tendencia del gobierno, la camiseta, se ha cambiado, ¿no? Las fuerzas que votaron por Humala, que lo apoyaron, y la extracción popular que tuvo, por supuesto, no es la que tiene ahora. Ahora, fujimoristas y derechistas saltan en un pie porque sienten que Humala se les ha acercado, que está, digamos, complaciéndolos. Pero ¿qué va a pasar con los decepcionados? ¿Se convertirán en los nuevos indignados? Yo lo que creo es que un sector de la izquierda conservadora, es la gran responsable de este viraje. Y todavía tengo la esperanza de que el presidente Ollanta Humala no se vaya a un lado y que mantenga un centro, pero que su pragmatismo con que está actuando, que nos hace recordar también el pragmatismo que tuvo en una época el presidente Fujimori, no lo lleve al terreno equivocado. Yo todavía quiero tener la fe de que el presidente Humala, que estoy seguro tiene la sensibilidad como soldado porque ha vivido en los sectores de extrema pobreza del país,
pueda ser, pueda regresar, si no a la izquierda, porque nunca fue de izquierda, por lo menos a un centro que permita, sí, la inversión privada, pero que no lo haga vertical. ¿Tú crees que nunca fue de izquierda? Yo creo que nunca fue de izquierda. Él fue más velasquista, ¿no es cierto?, que izquierdista, y Velasco nunca fue un hombre de izquierda. Fue un nacionalista, Velasco fue de la corriente nacerista, ¿no es cierto? Y yo creo que Humala, de una u otra manera, es nacionalista nacerista, ¿no es cierto?, más que cacerista. No sé si me dejo entender. Y en ¿no? este momento, ¿tú, dónde crees que está, digamos, el punto de apoyo de Ollanta Humala? Ya no está en la izquierda, ya no está en Toledo, en la Fuerza tampoco Armada. En el Congreso. Yo creo que el apoyo más importante de Ollanta Humala es el sector empresarial, que no debe ser ciego, ¿no es cierto? Que no debe ser ciego, porque si es ciego puede estar muy bien un año, dos años, tres años y después se le cae el país. Y ciertamente las Fuerzas Armadas, que son, es el mejor partido político que puede existir. Sí. No, o sea, y a las Fuerzas, ayer lo decía bien el ministro Oler, las Fuerzas Armadas no son las antiguas, tenemos Fuerzas Armadas modernas, preparadas, que hace 20 o 30 años se dedicaron a estudiar el país en profundidad, a prepararse, y las Fuerzas Armadas están gobernando el país con Fujimori, gobernaron con Velasco, gobernaron con Fujimori, y no sería raro que estén retomando el manejo del país con el presidente Ollanta. Ahora, ¿un gobierno democrático se puede sustentar, digamos, como pilar fundamental en la Fuerza Armada? O sea, y las Fuerzas Armadas, claro, no hay que hacer la diferencia entre civiles y militares, pero evidentemente la ventaja que tienen las Fuerzas Armadas, que son ordenados, disciplinados, pero pueden cometer, por su formación, un error de verticalismo que le haría muchísimo daño a la democracia. No, son suposiciones, son hipótesis, espero equivocarme, pero me temo, lo digo con franqueza, me temo que este país, nuestro país, que es tan difícil de manejar, pueda provocar, ¿no es cierto?, pueda provocar decisiones verticales que terminen, aunque no lo quiera el presidente Humala, llevarlo a una posición militarista que sería peligrosa. Sinesio López, que es uno de los intelectuales prestigiosos que ha estado hasta el fin de semana asesorando al gobierno, ha dicho que Ollanta se ha dejado atarantar por la derecha y que su gobierno podría terminar ciñéndose al programa, al plan del perdedor. ¿Tú coincides con esa visión? Aparentemente la cosa va por ahí. Lo que sucede es que el presidente Ollanta Humala hizo una campaña como A. Cuando termina la primera vuelta y se da cuenta que no tiene la mayoría, que ha ganado pero no tiene la mayoría, él dice algo que me parece muy inteligente. El mandato es conciliar, el mandato es unirse, el mandato es trabajar para todos y necesito hacer alianzas. Hizo una mala alianza con Toledo, por cierto, porque Toledo es un buen amigo, pero no es estadista. Él le hizo la guerra del principio a Ollanta Humala. Y ¿por qué es mala la alianza con Toledo? Porque Alejandro nunca lo ayudó. O sea, Alejandro creía que sigue siendo presidente, que ha sido electo, y sus declaraciones siempre fueron hacia afuera y nunca hacia adentro. Pero no lo ayudó al subirse a la tarima con él en el mitin de pero la segunda vuelta. Pensar de que aquí también hay un error, ¿no? Pensar de que el presidente Humala gana porque Toledo lo ayuda, es una verdad a medias. Y toda verdad a medias termina siendo una mentira. Acabamos de escuchar una declaración de Álvaro Vargas Llosa de antes de la segunda vuelta, en la que él decía que era importantísimo el papel de Toledo, que Toledo podía convocar a las Fuerzas Democráticas, que podía dar respaldo en el Congreso. Y hemos escuchado el domingo a Álvaro Vargas Llosa decir que Toledo estaba canjeando su apoyo por 5 ministerios. Bueno, esas son las versiones de adentro. Alejandro ha dicho que no es cierto, pero era evidente. Pero off the record los ministros dicen que sí es cierto. Es que es además, toda la clase política lo sabe, porque es cierto, política no es secretos. O sea, yo no sé si 5 ministerios, pero la exigencia era cada día más. Tenía dos, ¿no? El presidente Humala no aceptó ninguna imposición. Claro, Toledo tenía, digamos, a Daniel Mora y a Rudecindo Vega. Pero además tenía en el Parlamento varias presidentes de comisión. O sea, el acuerdo no solamente fue en el Ejecutivo, sino también en el Congreso de la República. Ok, entonces Toledo se puso más,
Peilón y lo mandaron al diablo. Toledo declara para afuera. Yo, cuando yo converso contigo, tengo una conversación pública y como amigos podemos tener una conversación privada, ¿cierto? Mm. Y si es en el caso de un gobierno de clase política, la cosa es más entendible. Hay cosas que uno tiene que manejarlo como cuestión de Estado. Entonces, el presidente Toledo necesita mucha serenidad, mucha tranquilidad, pero hace declaraciones desde el saque, no diciendo yo aconsejo al presidente Humala, yo debía ser el presidente, por la culpa de PPK no he ganado yo, y le dieron el triunfo al... Entonces, bueno, oye, si yo soy presidente de la República, este es mi amigo, digo, mejor no me defiendas, ¿no? Entonces, ahora, el presidente Ollanta Humala está gobernando con la ruta, me alegra. Que el ministro Valdés puede ser, tiene la posibilidad de ser un buen ministro, Dios quiera que así sea. Pero, por ejemplo, he leído, ya que tú hablas del Twitter, he leído en el Twitter de que aparentemente había presiones sobre un personaje que se han reunido anoche en alguna casa para ver todo el tema del medio ambiente y que la policía ha estado presionándolos. Es algo que tengo que investigar. ¿No nos puedes contar quién? No lo conozco, sí, es muy vago el Twitter. Sí, ¿no? Y no necesariamente es una fuente confiable. Y no es necesariamente es una fuente confiable, en efecto, ¿no? Por eso te digo, tengo que investigar. Es una referencia. Pero sí, mira, hay señales, ¿no? Cuando tú recuerdas, cuando el ministro del Interior dio de baja a muchos generales y ha ido disminuyendo los coroneles, el primer congresista que se quejó fui yo. Primero, no porque no haya que sacar generales si son corruptos, sino por la forma como se ha hecho. Y además, si tú te das cuenta ahora, los jefes de región, o sea, los jefes de región de la policía son todos coroneles, pero los jefes de región de todas las regiones son generales del ejército. Entonces tú te vas a encontrar de que la policía va a estar en circunstancias complicadas, difíciles, va a estar bajo el mando de un general del ejército. Y ahora los jefes de regiones de la policía no tienen dos o tres regiones, sino tienen cuatro o cinco regiones. Entonces la policía está disminuida. El mando de la policía está disminuido. Entonces esa es una mala señal. La otra mala señal es... el declarar el estado de emergencia fue provocación de los dirigentes que ya tenían un triunfo en Cajamarca. Fue una provocación torpe.